Advertencia. Esta creepypasta es para entretener y es original. Si hay un error en esta creepypasta, díganmelo en los comentarios. Gracias por escuchar esto. Empecemos. Creepypasta de Dragon Ball Super, el torneo del poder. ¿Sabes que se siente el terror? No un terror normal, el verdadero terror, ¿no lo sabes? Bueno, pues yo sí. Yo me llamo Julián Díaz y como cualquier persona, soy fan de todas las temporadas de Dragon Ball y una que he estado viendo es Dragon Ball Super. Aún así, con un trauma la sigo viendo, pero te preguntarás qué fue lo que me trauma. Pues bueno, se los cuento. Era un sábado cualquiera y estaba esperando el nuevo capítulo de Dragon Ball Super, pero tenía muchos deberes y no tenía tiempo para ver DBS, así me decidí ver el capítulo en la noche y así fue. Me esperé de que mi padre se durmieran y ya eran las 12 a.m. Yo no tenía sueño ya que quería ver el nuevo capítulo, era el capítulo 101. Me puse los audífonos y busqué el nuevo capítulo, apareció y le di clic. Lo raro es que era solo el vídeo, no estaban otros vídeos ni el canal del usuario que puso el vídeo, pero no me importó y lo puse en pantalla completa. Comenzó el capítulo, pero tenía una advertencia, decía que si empezaba a ver el vídeo no podría salir y lo tenía que ver completo. Eso la verdad me dio mal espina, pero lo ignoré y comenzó. El opening era normal, pero al final del opening era diferente, ya que pusieron a Goku, pero está muy herido y le estaba sangrado. Lo que sí me asustó era que atrás de Goku estaba Vegeta pero muerto, y vi que no tenía una pierna, por lo cual me impresionó, y arriba decía Dragon Ball Super. Comenzó, pero el presentador no mencionó lo que había pasado el capítulo anterior, solo dijo que el universo 9 había sido eliminado y seguían peleando los demás universos. Lo primero que vi, que todavía no se me quita de la cabeza, era que veía a Krilin muerto, pero este estaba partido a la mitad, se le veían los órganos, mucha sangre en el suelo. Yo la verdad me sorprendió que Akira Toriyama y la Toei Animation nos permitiera esto, no me dio asco porque ya me había acostumbrado con Mortal Kombat. Bueno, seguí mirando y vi que los demás universos peleando, pero estaban peleando a muerte, ya que vi que unos se mataban. Una cosa que sí me dio miedo era que los dos Zeno-samas y Daishinkan lo estaban disfrutando, o sea, les gustaba que se mataran a muerte. Después de eso, Bikku Jiren hizo una técnica muy rara, ya que sacó a todos los integrantes del universo 7 menos a Goku, Vegeta y Freezer. Así que Goku y Vegeta y Freezer expulsaron todo su máximo poder, que hizo que los demás integrantes de los universos fueran expulsados del torneo menos a Jiren y Hita. Así que Daishinkan dijo: Daishinkan, qué mal para los demás universos, al parecer serán eliminados. Todos los dioses se sorprendieron y los dos Zeno-samas destruyeron los demás universos excepto el universo 7, 6 y el 11. Así que Jiren usó esa técnica tan extraña y mató brutalmente a Vegeta y a Freezer. Vegeta le dijo a Goku: Vegeta, Kakaroto, por favor gana este torneo, por favor. Después murió Goku, tan enojado se transformó el SSJ Dios Azul y empezó a atacar a Jiren. Hit también empezó a atacar también a Jiren, pero Jiren agarró a Goku de la cabeza y lo lanzó al suelo. Hit empezó a atacar a Jiren, pero otra vez Jiren hizo esa técnica rara y fue a atacar a Hit. Jiren se acercó muy cerca de Hit y a Hit no le dio tiempo de detener el tiempo, así que Jiren mata a Hit arrancándole la cabeza. Y entonces Daishinkan dijo: Daishinkan, todos los contrincantes de universo 6 han sido eliminados, así que significa que el universo 6 será eliminado. Champa se sorprende y le dice a los dos Zeno-samas que tuvieran piedad, pero los dos Zeno-samas eliminaron el universo 6 y Champa y los demás desaparecieron menos Bados. Bados se puso algo triste y vi que sacó una lágrima. Entonces Goku dijo: Poco, maldita sea por mi estúpida petición, condene a gente inocente, maldita mierda. Big se sorprendió al igual que los demás y Goku dijo: Poco, terminaré esto, te voy a matar, Jiren. A Jiren no le sorprendía esto, así que lanza una bola de energía grande hacia Gohan, Piccolo, número 17 y 18, al maestro Roshi y a Ten Shinhan, haciéndolos polvo menos a Bills y a Whis, ya que evitaron ese ataque, y Goku se enfureció y se transformó en una transformación extraña. Era SSJ Dios Azul, pero unas partes del pelo eran de rojo y negro y fue a atacar a Jiren. Estaban peleando, pero Goku estaba teniendo ventaja y en un momento inesperado Goku puso en el suelo a Jiren y le dio un buen de golpes en la cara, y los dos Zeno-samas y Daishinkan les encantaba esto, y Goku le decía a Jiren mientras lo golpeaba: Poco, esto es por matar a mis amigos y a mi hijo Gohan. Yo la verdad me estaba sorprendiendo, hasta que en un momento Goku con un gran golpe le revienta la cabeza a Jiren, y Daishinkan dijo: Daishinkan,
Todos los integrantes del universo 11 han sido eliminados, así que el ganador de este torneo es el universo 7. Así que los dos de los amas eliminaron el universo 11 y los demás ángeles de los universos se retiraron. Daishinkan le dijo a Goku: Daishinkan, felicidades Goku, salvaste a tu universo. Pero Goku solo gritó de ira. Después de eso se rompió la pantalla de mi computadora y salía humo. Después de eso con mi celular intenté buscar ese capítulo pero no me aparecía nada, solo los capítulos normales de Dragon Ball Super, así que mierda, había visto seguro quien que hizo el capítulo era un maldito enfermo. Por ahora todo está normal, todavía sigo viendo Dragon Ball Super pero nunca olvidaré lo que vi. Bueno, espero que le haya gustado mi teoría, suscríbete, estaré subiendo más teorías de creepypasta al canal, nos vemos, bye.